Ciao ragazzi, tutto bene? Tutto a posto? Acá estoy, chicos, para más una clase de italiano. Yo soy Marivonne, profesora de lengua y cultura italiana. Y hoy vamos a ver el verbo andare più preposizioni. Lezione di oggi, verbo andare più preposizioni. Bueno, il verbo entonces andare è il nostro ir. Io vado, yo voy. Entonces acá yo puse algunos ejemplos del verbo más la preposición in. Entonces el verbo andare más la preposición in italiano. Entonces vado, io vado, yo voy. Io vado in piazza. Io vado in chiesa, io vado in spiaggia, io vado in campagna. Otra vez, io vado in piazza, io vado in chiesa, io vado in spiaggia, io vado in campagna. Entonces la traduzione piazza, plaza, chiesa, iglesia, spiaggia, plaza e campagna, campo. Bien? Hasta acá? Dale, entonces la pronunciación piazza, la misma de pizza, hay que pronunciar bien la Z, La Z en italiano. Después tenemos chiesa, que no es chiesa, el mismo sonido que nosotros tenemos, que, pero acá se hace con la CHI. Chi, ok? Chiesa. Después, spiaggia, igual. Acá entonces tenemos la S impura, que decimos en italiano, que está solita. Digo, spiaggia, no? Spiaggia, spiaggia. Y la GI, que tiene ese sonido de G, nunca SHI, ok? Que escucho mucho. SHI, no, G. Entonces acá tenemos ya, porque tenemos la A junto, insieme. Entonces, G y A, el sonido es ya. Bien, entonces, plasho. Vado in campagna. E qui, e acá, tenemos la nuestra ñ, que campagna, compagna. Okay? Entonces, para hacer y para tenermos ese sonido de la nuestra ñ, se hace con GN. Puede ser EGNA como campaña, compañía, GNO como compaño, como ñomo, cañolino y así. Bien, ahora chicos, leo una vez y ustedes repiten. Vado in piazza. Vado in chiesa. Vado in spiaggia. Vado in campagna. Sempre les digo che, chicos, escuchar y repetir, escuchando tu propria voz, eso te ayuda a memorizar e también te ayuda a mantener la curva del olvido siempre alta, porque si estudias todos los días un poquito, que es uno de los pilares de nuestro método, ¿no? Estudiar todos los días un poquito, mantener siempre la curva del olvido alta. No te olvidas el otro día lo que aprendiste, si lo repetís, ¿bien? Entonces acostumbrarse siempre con tu voz y con el idioma. ¿Bien? Bueno, adelante entonces. Acá, después, bueno, usé el verbo andare più más la preposición in. Verbo andare più la preposición in. ¿Bien? Ya explico. Pero antes, el verbo andare. Vamos a ver la coniugazione del verbo andare. Coniugazione del verbo andare.
Io vado. Tu vai. Lei e lui, lui e lei va, che seria ele e ella. Noi andiamo. Voi andate. E loro vanno. Bien? Outra vez. Io vado. Tu vai. Lui e lei va. Noi andiamo. Voi andate. Loro vanno. Bien? Sempre con doppia N. Acá. Loro vanno. A donde? Beh, entonces, in spiaggia, perdon, piazza, chiesa, spiaggia e campagna. Acá entonces usé il verbo andare più la preposizione in, più una parola femminile. De lugar, di luogo. Capito? Entendieron? Entonces, verbo andare, más una preposición in, más palabras femeninas de lugar, okay? De luogo in italiano. Entonces, ¿qué hay de simile en todas estas palabras? Yo puse acá, ¿qué hay de similar entre estas palabras? Que todas son femeninas. Entonces, andare in piazza, femminile, chiesa, spiaggia e campagna. Bueno, entonces uso con estas palabras femeninas de lugar la preposición in después del verbo andare, ¿cierto? Entonces puedo decir que la regla es, ¿no? Andare delante de palabras femeninas, lugares, si usa la preposición in. Certo? Entonces, vado in piazza, vado in chiesa, vado in spiaggia, vado in campagna. Però loro vanno in piazza, voi andate in chiesa, noi andiamo in spiaggia. Ok? Puoi usare con qualsiasi persona del verbo. Bien. E con le parole masculine. Lugares y con palabras masculinas que significan lugares. ¿Uso in? No, yo uso a. Bien. Profesora, las preposiciones son muy difíciles, son muy complicadas para aprender. La verdad, si las estudiamos así, como estructuradas, sí, capaz que hay que memorizar mucho, hay que estudiar mucho, pero cuando las estudiamos en frases útiles, uno se acostumbra con la frase, por ejemplo, vado in piazza, y no vas a decir vado a la piazza, no, vado in piazza. Porque uno se acostumbra, aprende escuchando, leyendo y así, pian piano, como se dice, se va lontano. Uno aprende de a poquito, uno aprende. ¿Sí? Entonces acá, andare más la preposición a. Entonces, vamos a usar delante palabras masculinas que significan lugares. Entonces, andare più a, più cinema, lavoro, parco, que son todas palabras masculinas. Ok? Vamos a usar la preposición a. Ay, profesora, bueno, vado al cine, vado al cinema. Lei va al lavoro. Gli amici vanno al parco. Bueno, vado al cinema. Voi al cinema. Lei va al lavoro. Ella va al trabajo. Gli amici vanno al parco. Los amigos van al parque. Pero ¿cómo así, profesora? Dijiste que era andare più
a, la preposición a, più, las, más, las palabras masculinas que significan lugar. ¿Y cómo ahora tengo al? Bueno, es que es una preposición, en italiano se llama preposizione articolata, quer dizer que é a preposição pura mais l'articolo. Bem? Então, temos a preposizione articolata em italiano. Vamos ver muito isso, porque há várias e assim temos que explanarlas e aprenderlas. Bem? Pero de a poquito, chicos. Bem? De a poquito, não se preocupem. Así que adelante. Entonces, outra vez. A più il, temos al. La preposizione al em italiano. Bem? Entonces, vado al cinema. Voy al cinema. Lei va al lavoro. Ella va al trabajo. Gli amici vanno al parco. Los amigos van al parque. Bien, entonces acá, cinema, ci fermiamo in questa parola, ci fermiamo in questa parola, ok, nos detenemos en esta palabra, cinema, ¿no? Y nosotros tenemos cinema, porque la CI siempre el sonido de CI, como si yo estuviera pronunciando chino, de chi de chino, bien, entonces cinema, ok, y nosotros cinema. Lei va al lavoro, bueno, acá nada, ella va al trabajo. Gli amici, gli, bueno, acá gli es un artículo que significa los, un artículo masculino plurale que uso con las palabras masculinas iniciadas en vocal, okay, que está al plural. Entonces acá tengo amici, que es plurale, plural, que inicia con la vocal, bien, entonces, y masculina. Entonces, gli amici, y este gli hay que aprenderlo, porque no es un sonido común para nosotros. Gli, la GLI, tipo gli amici, gli italiani. ¿Ten? Entonces, gli. Y amici, la CI como cinema, tengo amici. Amico, singular. Amici, plural. ¿Ven? Vano al parco. Ok, ahora ustedes, vado al cinema, lei va al lavoro, gli amici vanno al parco, bien, chicos, dice que, no sé, me parece, yo estudio español desde 5 años más o menos y claro, el italiano mucho más tiempo, pero me parece muy simple y muy parecido el italiano con el español. No sé si ustedes concordan. Y entonces quería decirles que a veces uno se, no sé, piensa, ay, yo no puedo aprender, yo no tengo edad, estoy muy grande para aprender, o en fin, se pone obstáculos para aprender un nuevo idioma, para aprender italiano, ¿sí? Y yo les quería decir que no hay edad para aprender desde que se uno se propone a estudiar y estudiar con un método
que não enfoca tanto em la gramática e que enfoca em palavras, em frases úteis do dia a dia que vocês vão usar definitivamente. Enfim, eu les queria dizer que quando se tem constância e se tem um método que não enfoca em la gramática propriamente, pero em la conversação, ustedes pueden también aprender y no importa la edad. Hay que tener disciplina, hay que estudiar todos los días un poquito, pero es posible. Yo ya en otros momentos hablé y mostramos también en videos personas grandes que están estudiando, que ya están fluidos en italiano con nuestro método y que también pensaron que no serían capaces por la edad y la verdad que hoy ya hablan italiano y están ahí para nos contar cómo es lindo cuando logras aprenderlo. Entonces, chicos, a estudiar. Todo acá, estas clases que les doy, que son gratuitas, agarren un cuaderno y escriban las frases útiles, escriban, repitan. Ustedes tienen a disposición el material y pueden escuchar cuántas veces quieran y después repetir a alta voz para escuchar su voz. Es muy importante. Entonces anoten todas las frases nuevas que aprenden y van repitiendo. Bien, bueno. Adelante, chicos. Entonces, yo les quería mostrar un otro uso del verbo andare. Acá uso un verbo, el verbo andare, andare a, más un verbo al infinito. Entonces, andare a più verbo infinito. Vamos a ver. Vado a ballare. Vado a cenare. Vado a sciare, ok? Entonces el verbo andare a più un verbo all'infinito, ok? Capito? Entonces vado a ballare, voy a bailar. Vado a cenare, voy a cenar, a cenar, perdón. Vado a sciare, voy a esquiar. Tranquilo? Capaz que mostrando así, usando la gramática, uno a veces, ay, es difícil, pero después, hablando y aprendiendo las frases, esas frases útiles siempre que ponemos en nuestros materiales y, en fin, las clases, vas a ver que es muy simple. Entonces, vado a ballare, doppia L, ballare. Voy a bailar. Vado a cenare. E la CE tiene ese sonido de CE. Ok? Cenare. Como CI tiene sonido de cinema. CI y CE. La CE del caniche. Solo que se escribe, obviamente, distinto. Bien. Vado a sciare. Y acá, para tener este sonido de SHI, SHI, como ESHA, se hace con la SCI. Se yo saco la S, fica chiare. La pronunciación, no existe la palabra. La pronunciación, chiare. Pero se pongo la S, sciare. ¿Ok? Que es esquiar. Sciare, como scendere, sciogliere. Sci, que es esquí. Entonces vado a sciare. Ahora ustedes, yo leo, ustedes repiten. Vado a ballare. Vado a cenare. Vado a sciare. Bien? Bueno. Entonces vimos que vamos a repassar. Vimos que andare più parole femminili, acá femminili di luogo,
ok? Del luogo, del lugar, andare, più la preposizione in, più parole femminili di luogo, lugar, che significano lugar, io uso entonces acá in, bien? Después, andare, più la preposizione a, de adelante, delante par, palabras masculinas e también con el verbo al infinito. Ok? Entonces vimos andare a palabras masculinas de lugar o también andare a e más un verbo al infinito. Pero, atención, non con todas las palabras femeninas se usa la preposición in. E non con todas as palavras masculinas se usa la preposição a. Por isso, chicos, que sempre les digo, é muito importante que ustedes repitam as frases hasta memorizarlas, porque depois que está memorizado, ustedes nem pensam se, eu uso in, eu uso a, é masculino, é feminino, é um verbo, não é um verbo, não. Uma vez que está memorizada la frase, já vas a ver que la hablas fluida sem pensar se é uma palavra masculina, feminina, ou verbo, enfim. Ok? Então, alguns exemplos. Vado a lezione di italiano. È una parola femminile, lezione, che è classe, e uso a, perché la regola che vimos, che parole masculine che significano lugar, uso a. Ok? Articolata al parco, al cinema. Vado a lezione di italiano. Vado a scuola, che voi alla scuola. E acá vado a lezione di italiano, voi a classe di italiano. E acá vado in centro. Centro è un lugar e è maschile. E non stiamo usando la preposizione a. Bueno, entonces son palabras también que ou masculinas ou femininas, que não seguem esta regra que vimos hasta agora. Então, vado em centro, vado em ufficio, vou à oficina. Vamos ler? Vado a lezione de italiano, lezione, la Z, vado a scuola, la S impura, scuola, vado in centro, centro, la CE tiene ese sonido, CE, de caniche, centro, y ufficio, ufficio, igual, la CI, CI. Yo leo, ustedes repiten. Vado a lezione di italiano. Vado a scuola. Vado in centro. Vado in ufficio. Bueno, chicos, e después hay un'altra regla de las preposiciones in e a in italiano con el verbo andare, que es muy importante saber. Quando usamos el verbo andare delante a nombres de ciudades, países y continentes. Entonces, es muy simple y no es difícil de aprender. Vado a Roma, vado a Milano. Acá yo pongo siempre en primera persona del verbo, pero ustedes pueden usar, en fin, formar otras frases usando las otras personas también del verbo. Bien, entonces, vado a Roma,
vado a Milano, vado a Buenos Aires, vado a Firenze, vado a Londra, porque a, entonces delante a palabras que significa acá ciudades. Entonces, delante a ciudades, davanti a nomi di città, uso a. Ok? Davanti a nomi di città, uso a. Pero quando è país, quando è un paese, io uso in. Vado in Italia, vado in Brasile, vado in Spagna. Bien? Capito? Entendido? Entonces acá, davanti a nomi di città, a. Davanti a nomi di paesi, in. E davanti a nomi di continenti, uso in también. Entonces, vado a Roma, a. Vado a Milano, vado a Buenos Aires. Vado in Italia, vado in Brasile, vado in Spagna, vado in Europa, vado in Africa e vado in Asia. Capito? Entendido? Questo è molto semplice, no? Entonces, delante a nombres de ciudades, a. Delante a nombres de países y continentes, uso in. Bien, ahora yo leo y ustedes repiten. Vado a Roma. Vado a Milano. Vado a Buenos Aires. Vado in Italia. Vado in Brasile. Vado in Spagna. Vado in Europa, vado in Africa, vado in Asia. Bueno, solo acá, entonces, Spagna, la nuestra ñ, GN, tiene ese sonido de ñ, Spagna, bien, y es eso, sí. Bueno, chicos, vamos acá, entonces, passamos rapidamente, vimos il verbo andare, che è il nostro ir, ok? Usando con la preposizione in, vado in piazza, vado in chiesa, vado in spiaggia, vado in campagna. Después también vimos che posso usare con la preposizione a, entonces vado al cinema, vado lei va al lavoro, gli amici vanno al parco. Bien? También vimos che il verbo andare a, más un verbo all'infinito, tenemos vado a ballare, vado a cenare, vado a sciare. E después, las preposiciones in y a, que puedo usar también, no solamente con palabras dentro la regla que vimos anteriormente, con palabras masculinas que significan un lugar, y palabras femeninas, pero tengo vado a lezione di italiano, vado a scuola, vado in centro, vado in ufficio. Y delante las palabras de nombres de ciudades, países y continentes. Vado a Roma, vado a Milano, vado a Buenos Aires, vado in Italia, vado in Brasile, vado in Spagna. E vado in Europa, in Africa, in Asia. Bueno, chicos, per hoy, para hoy es esto. Entonces, per oggi è questo. Nos vemos prontito, nos vemos a la próxima clase. Les mando un saludo y gracias por seguirme. Chao.